Buenas tardes. Y pues continuando con este nuevo ciclo, de charlas, vamos a, como se han dado cuenta, si la propaganda, estamos empezando con Copérnico. Van a ser tres sesiones dedicadas a Copérnico, que hay mucho que hablar de él. Entonces, el día de hoy tenemos al doctor Raúl Alba, que es un copernicano. Neo. El doctor Raúl Alba es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en biología experimental por la misma Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en ciencias en biofísico-química por la misma Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor titular en la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene proyectos de investigación de biofísico-química, canal hidrofílico de Antiport, NHE, sustentabilidad y termodinámica de sistemas, y también en construcción y prueba de desarrollo de Open Courseware para DCBS. Eso es algo de... La División de Ciencias Biológicas de la Salud es un concepto didáctico que opera en línea, desarrollado por el MIT. Y también aprendizaje de ciencias básicas en problemas de ABP. Sus líneas principales son, como decía, biofísico-química, en la cual elabora modelos sobre procesos desde la escala molecular a la organísmica, desde el enfoque formal de la física, la química y la físico-química. En la termodinámica, es un elemento indispensable para la viabilidad del desarrollo sustentable, que es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias necesidades. El otro tema, que es Open Courseware Divisional, abre el conocimiento institucional y lo presenta a aspirantes, alumnos profesionales y la sociedad, poniendo a la Universidad Autónoma Metropolitana y a sus capacidades disponibles al mundo. Y finalmente el ABP prepara a los alumnos a pensar crítica y analíticamente para encontrar y emplear recursos de aprendizaje adecuados. Y bueno, como decías, un fanático de él. Creo que vas a pertenecer a Fan Club de la próxima plática. Club de amigos de Copérnico. Es un fan de Copérnico y pues vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Bueno, más que fan de Copérnico, primero, soy un seguidor de los trabajos de Copérnico, de los trabajos intelectuales de Copérnico, de cómo él veía el mundo. Y por eso, mi opinión personal es que Copérnico fue uno de los pioneros, si no el pionero, de la ciencia como hoy en día la conocemos. Entonces, la charla versa sobre esa línea, dado que hay otras visiones desde la historia de la ciencia, bueno, los historiadores de la ciencia y los filósofos de la ciencia. Yo formalmente no puedo decir que sea un filósofo de la ciencia ni un historiador de la ciencia, pero siempre ha sido algo que me ha fascinado, el estudio de la historia con un enfoque científico, no solamente en el enfoque tradicional historicista documental, sino teniendo formación profesional científica en ciencia, iniciando con la ciencia desde la biología, luego paso por la física, la química, y es por eso que me desarrollo como biofísico-químico. Finalmente soy científico. Y con ese enfoque científico es que he estado revisando los trabajos de Copérnico y otros de nuestros gigantes sobre los cuales nos asomamos al futuro del mundo, del universo, con base en el pensamiento científico. Entonces, esta conferencia que fue, la presento por invitación de la Casita de las Ciencias, en particular por Abraham, que se ubica en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, se inscribe dentro del año de Copérnico, convocado por la Agencia Espacial Mexicana y la
Embajada de la República de Polonia de México, con la colaboración de, entre otras instituciones, de la Universidad Autónoma Metropolitana, dado que en el año de 1514 fue cuando Copérnico compartió sus inquietudes sobre la estructura del mundo con sus colegas astrólogos o astrónomos de la época. Más adelante, a lo largo de la charla, profundizaré en este dato en particular. Entonces, podemos comenzar con Nicolás Copérnico o Nicolai Copernici, que es como está publicado su nombre en el título de la obra Cumbre Astronómica de Copérnico. Nicolaus Copernicus, como él luego firmaba en latín, luego ponía lo que entonces era una especie de sobrenombre, actualmente apellido en muchos casos, Turinensis, porque él había nacido en Torun, en territorio que actualmente es parte de la República de Polonia. También en lenguaje más local habría sido Mikołaj Kopernik. Finalmente, hay un dato curioso sobre Copérnico, es que no sabemos exactamente cómo se llamaba. Su acta de nacimiento está perdida y lo que hay de él es su horóscopo, su carta astral de cuando nació. Y es ahí donde se están estos datos. Porque además él firmaba de diferentes maneras dependiendo de dónde estuviera. Los nombres a veces se traducían al lugar a donde uno llegaba. Por ejemplo, Mikołaj Kopernik firmó así cuando se inscribe en la universidad en lo que ahora es Italia, y se inscribe a una especie como de colegio de estudiantes alemanes. Entonces, por eso firma de esa manera. Otro es, le digo, Nicolaus Copernicus en latín. Finalmente, Copernik en polaco, ojo, yo no hablo polaco, significa eneldo. Entonces sería Nicolás Eneldo, así como Juan Pérez es Juan hijo de Pedro. De ahí vienen los apellidos. Bueno, después de este breviario cultural sobre el nombre de Copérnico, quiero comenzar con, les digo, esto es parte de los del año de Copérnico convocado por la Agencia Espacial Mexicana, y dado que en 1514, les digo, fue Copérnico que dio a conocer sus inquietudes respecto al modelo del mundo, la Agencia Espacial Mexicana decidió, parecerle de manera muy apropiada e inteligente, convocar a celebrar el medio milenio de lo que sería el inicio de la ciencia moderna. Y quizá deberíamos comenzar por definir qué es ciencia para poder saber qué es la ciencia moderna, y habría que hacer entonces una retrospección al concepto de ciencia antigua. Si hablábamos de ciencia moderna, quiere decir que hubo una ciencia antes. Y de las muchas definiciones que uno puede encontrar en la literatura o escuchar en discursos de personas, hasta hoy no sabemos que alguna otra especie biológica hable, pues no, quizá una redundancia de mi parte decir discursos de personas. Me gusta mucho esta porque es muy breve y muy concisa, redactada por Carl Sagan en El cerebro de Broca, subtítulo Reflexiones sobre el romance de la ciencia. Science is a way of thinking much more than it is about a body of knowledge. La ciencia es más una forma de pensar que un cuerpo del conocimiento. Así, quizá, si es una forma de pensar, tiene que ver con cómo piensan los humanos, cómo pensamos los humanos. Y al menos por las evidencias antropológicas nuestros antepasados de hace unos 200.000 años, encontrados en el este de África, el volumen craneal no ha cambiado. La capacidad craneal y por lo tanto la masa encefálica de los humanos, el tamaño del cerebro no ha cambiado en 200.000 años. Por lo que podemos suponer que quizá nuestros antepasados de 200.000 años sean tan inteligentes como nosotros, solo que estaban empezando su camino biológico y social.
Y si nosotros somos capaces de imaginar, pues es posible que nuestros antepasados también hayan tenido imaginación. Por cierto, no solamente el Homo sapiens, sino también el Homo neanderthalensis. Y es aquí donde presento una reproducción de las que se pueden encontrar en el Museo Nacional de Antropología, de lo que se habría sido un entierro de Neandertal, en el que se encuentran plantas, flores, semillas alrededor del cuerpo. Y quizá no era porque el sujeto se iba a convertir en abono y podría servir para el crecimiento de las plantas, sino porque probablemente fuera alimento para el más allá, para la vida posterior a la muerte. Entonces podemos suponer que nuestros antepasados también tenían esa esperanza de poder vivir más allá que la vida física o biológica en la Tierra. Esta llevó finalmente al desarrollo de este pensamiento imaginario, pensamiento mágico le llaman algunos, cuando se estructura mucho el pensamiento mágico y se hace toda una regulación del mismo, se crean las religiones. Dentro de estas religiones antiguas, por ejemplo, los griegos también imaginaban que en el cielo había esas seres poderosos, sobrehumanos, divinos, y es aquí donde están representados en este jarrón Castor y Pollux, hijos de Marte, bien, que son dos de las estrellas actualmente ubicadas en la constelación de los gemelos. Castor y Pollux eran los gemelos. Otros dioses, no solamente en el cielo, sino en los mares, Poseidón, dioses de la tierra, esta es una representación de la diosa fenicia de la tierra y de la fecundidad, no solo de la fecundidad humana, sino de la fecundidad del suelo, que nutría a nuestros antepasados cuando descubrieron la agricultura, o incluso debajo del suelo. Aquí podemos ver, dentro de esta representación, la representación del inframundo por los mayas. O sea, había dioses debajo del suelo, la forma de pensar de los mayas. En otras sociedades, dependiendo de dónde se ubicaran, imaginaban otros dioses. Por ejemplo, en las islas hawaianas, la religión hawaiana supone que el mundo fue creado por una diosa que vivía debajo del suelo, debajo de las islas, la diosa Pele, el nombre que le dan a los volcanes los nativos hawaianos. ¿Por qué? Para ellos vienen del fuego de los volcanes, porque es muy patente, es cotidiano casi, la actividad volcánica en las islas hawaianas, que son de origen volcánico, no así en otros lugares del mundo. Algunos de estos dioses, y me voy a regresar aquí, pues podían interpretarse como explicaciones de fenómenos regulares. Algunos no tan irregulares, no tan regulares, más bien irregulares. Los volcanes no hacen erupción de manera regular cada 8 días, cada 6 meses, cada 50 años. Estamos preocupados por Popocatépetl porque en 5000 años no ha hecho erupción. Preocúpense cuando lo haga. Fenómenos también no tan regulares como quisiéramos, como la lluvia. Bueno, los mexicas lo adjudicaban a Tlaloc. Y había otros fenómenos más regulares. Fenómenos regulares como el movimiento de esas cosas que vemos arriba de nuestras cabezas, en el cielo, la luna o el sol. La luna, ciclos de 28 días. El sol, ciclos diarios, ciclos circadianos. Y quizá eso llevó a que se desarrollara una forma de contar, de medir los días, la elaboración de calendarios. Y aparentemente uno de los calendarios más antiguos se ha encontrado en África. En 1973 está en disputa este hallazgo, pero es posible que este hueso hallado en Ishango, con una antigüedad de 20.000 años, sea uno de los más antiguos calendarios. Tenemos
calendarios más grandotes. Y esta es, incluso uno se le vio en, recientemente en la portada de National Geographic. ¿Sí? Le llaman un Stonehenge previo, o un proto-Stonehenge. Stonehenge era un calendario y un observatorio astronómico. Este está en las islas de Escocia, al norte de las islas británicas. Stonehenge está hacia el sur de las islas británicas. Y otros calendarios más manuales. Este es un disco más o menos de tamaño, de unos 30 centímetros de diámetro, metálico, parece que de bronce, ¿sí? Encontrado en Distiplio, no mentira, en Distiplio, no, estoy aquí, me equivoqué del nombre, en Nebra, en Europa, que supuestamente es un calendario lunar. Este es el que mencioné hace un momento, Distiplio, es un lugar en Grecia donde encontraron el profesor George Hormozadis. Encontró esta tableta de madera que se, con una antigüedad aparente de 7300 años. Una madera de 7300 años, muy difícil de conservar porque estaba sepultada debajo de fango. Entonces, al no haber oxígeno para la fermentación, no se descompuso. En cuanto la extrajeron, se empezó a descomponer y entonces la sometieron a procesos de conservación. Esta fue una imagen que tomaron muy pronto cuando la encontraron. Actualmente está en estudio, pero esos estudios están un poco retrasados por los trabajos de conservación. Ya no muestra solamente números, sino aparentemente escritura. ¿Sí? Sin embargo, la escritura más antigua reconocida fue desarrollada por los sumerios hace 5200 años. Dentro de esa escritura describen, bueno, muchos de los textos que se han encontrado en los sumerios son textos en los que se muestran números, son tablas contables, son tablas de contabilidad, ya entonces parecía que había Secretaría de Hacienda, ¿sí? Recaudando impuestos, y otras narraciones. Dentro de esas narraciones hay narraciones del cielo, narraciones astronómicas, y de esta manera, astrológicas, digamos, y de esta manera también los sumerios no solamente desarrollan las primeras escrituras, sino también la primera imagen formal de dioses ubicados en el cielo, que además servían para gobernar a la sociedad. Era una sociedad astrolátrica, ¿sí? Era una astrolatría y era una sociedad teocrática. Bien. Aquí, por ejemplo, muestro una de las constelaciones que ya los sumerios se tenían imaginada en el cielo, ¿sí? Juntando con puntito las estrellas, con línea las estrellas, como puntos en el cielo, como jugando esos. Junta los puntos, ¿sí? En los pasatiempos. Bueno, aquí imaginad, sea la cabeza del toro, en la constelación de toro o de Tauro. Y esto que se ve aquí es Júpiter. Y esta fotografía, por cierto, la tomé desde la Ciudad de México. Todavía se ven estrellas en la Ciudad de México. ¿Sí? Y podemos tomar fotografías. Es una exposición de 10 segundos con una cámara montada entre pie. Más adelante regresaré a esta imagen, porque es muy interesante. La astrología es desarrollada por los sumerios y luego por los babilonios. Que, por lo tanto, muestra que hacían una observación metódica del cielo. Y dentro de esa observación metódica del cielo, así como en la imagen anterior mostré, esa estrella muy brillante que se puede ver, le llamamos Júpiter, era también el mismo dios para los babilonios y para los sumerios. ¿Sí? Y lo que vemos aquí es, de hecho, el recuento de los sumerios del movimiento de la, para ellos, la diosa Ishtar, Venus. Estos dioses son muy importantes en el conocimiento humano porque si bien son estrellas en el cielo, son puntos en el cielo, son puntos que presentan un patrón interesante. Y aquí les muestro esta imagen, que es un modelo computarizado del cielo visto hacia el norte. Así como vemos que el sol sale, sube, baja y se mete, donde no sé, bien, podemos ver que las estrellas siguen el mismo movimiento de este a oeste.
todas las estrellas, salvo esta que está aquí. Si se fijan acá abajo están las fechas del el cielo a la misma hora en diferentes días. Junio, va avanzando junio, y vemos cómo esa estrella, en lugar, mientras todas las estrellas, además de que se mueven cada 24 horas en el cielo aparentemente, se mueven a lo largo de los días y a lo largo de las semanas, meses y años, vemos que estas estrellas se mueven diferente. Esa Venus o Ishtar. Ahorita sí ya como que se acordó que tenía que seguir a las demás. Bien. Eso es algo que llamó mucho atención a los sumerios, a los babilonios y quizá a otros, porque decían, esas estrellas son raras, están errando el camino. En griego, estrellas astar, y errar es planeta. Astar es planetes, las estrellas errantes. Los sumerios, los babilonios, los egipcios, los griegos, y posteriormente otras sociedades, hasta apenas 1600, solamente habían visto 5 estrellas que hacían eso. Los romanos les dieron los nombres de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Astares planetes. Voy a cerrar este video y voy a regresar a la presentación. Entonces, esto es importante porque esta tabla que les mostré hace un recuento de los movimientos de Ishtar o Venus durante 21 años. Es una observación metódica del cielo. Este conocimiento se esparció luego por el, si bien empezó por Mesopotamia, se esparce luego por la cuenca del Mediterráneo. Y tenemos otros registros en los cuales se interpreta ese movimiento de estrellas raras como augurios. Algo va a suceder en nuestra sociedad, dentro del pensamiento astrológico. Estas imágenes están sobre todo registradas en el Código de Hammurabi. Este lo pueden encontrar en el Museo del Palacio Nacional. Ahí está Hammurabi. Es una reproducción, por supuesto, de hace 3.700 años. Por su parte, los egipcios hicieron también observaciones del cielo. Y también su escritura procede de aproximadamente también 5.200 años atrás. Aquí, por ejemplo, vemos a Horus. Horus, hijo de Heb y de Nut. ¿Quiénes eran Heb y Nut? Heb y Nut eran el tierra, digo, porque era el dios, tenía que ser el tierra, y Nut, la cielo, digo, porque era la esposa de Heb. Es ella, entonces tendría que ser la cielo. ¿Sí? Eran las deidades de la tierra y del cielo para los egipcios. Y de Nut nacía Ra todos los días. Ra, el sol. Bien. Este conocimiento egipcio, esta interpretación del cielo, de las estrellas, se propagó también por el Mediterráneo hace 4.000 años y establecieron en Heliópolis una escuela de filosofía y astronomía que frecuentaban gente como Orfeo, Homero, Pitágoras, Platón, Solón y otros filósofos griegos, todavía hace 2.300 años. Filósofos como Eudoxo, filósofo, astrónomo, matemático. Si sufren actualmente en sus clases de cálculo, es gracias a Eudoxo. Desarrolló los principios del cálculo infinitesimal, llamado método de exhaustión, algo que desarrolló con lo que aprendió él en la escuela filosófica egipcia. De aquí surge, hace aproximadamente 1900 años atrás, por parte de los babilonios,
la estructura filosófica y de conocimiento empírico del cielo más completa hasta el momento. Algunos historiadores de la ciencia consideran esto como la primera revolución científica en la historia de la humanidad. Y de ese tiempo, aproximadamente pocos siglos después, igual en ese tiempo las cosas cambiaban muy poco o muy lentamente, surge este más antiguo mapa de la Tierra, Babilonia. Este se encuentra en Gran Bretaña, en un museo en Londres, que muestra la Tierra, de hecho a la capital de Babilonia, en el centro del mundo. En el centro del mundo estaban los babilonios, así se consideraban ellos.